El Ministerio Público de la República Federativa de Brasil logró establecer, a través de una investigación, que la firma MF era una organización criminal que ocultó dineros provenientes de actos de corrupción en ese país suramericano. Desde Panamá, un consejo gerencial controlaba y supeditaba cada uno de los actos realizados por esa firma MF en Brasil. Debemos establecer que MF, a través de vehículos societarios y un trust, administraba bienes provenientes de actos de corrupción. Esto es lo que nos permitió a nosotros en días recientes ordenar allanamientos, aplicar medidas cautelares y tomar declaraciones indagatorias. Para finalizar, debemos aclarar un punto importante. Estos abogados no han sido imputados por realizar actos del ejercicio libre de la profesión, sino porque se han creado estructuras para ocultar bienes provenientes del ilícito.